señores, pero ve acá y mire lo bien que se dio la vaina de allá en el Madison Square Garden, la gente de los Foques. Subieron en tarima los muchachos, los exponentes dominicanos, cantaron bien, cantaron limpio, bonito. ¿Cuánto fue? Fueron como, sí, más de 5,000 personas, cogió la parte pequeña, porque ustedes saben que el loco no se puede comer su ñeca. No puede meterse en el grande porque... No, y gracias a Dios que no fue Yailin, porque iba a cantar Yailin, porque ella de 100 temas tiene 99 plebes y eso no era para pedir. Diablo, pero qué maltratan los seguridad del Madison Square Garden a los latinos. Porque creen que son perros. Los seguridad del Madison Square Garden ve a los latinos como perros. A nosotros nos sacaron prácticamente como perros del Madison Square Garden cuando se cumplió la fecha. Yo espero que los dominicanos, radicados en Estados Unidos, hagan una queja formal a que la seguridad del Madison Square Garden respete a los latinos, principalmente a los dominicanos, porque no es posible que a nosotros nos hayan sacado como perros, como ellos no conocen, ellos no entienden que esos compañeros dominicanos artistas son artistas, porque para ellos el artista es Michael Jackson. Para ellos, por ejemplo, una insuperable es una mierda. Para ellos un boque piano es un disparate, para ellos es Charlie Chaplin, una gente de esa. Diablo, qué falta de respeto son las... Mira, disparate, te vine a matar. Yo creo que ahora mismo que yo estoy traumatizado con esa vaina del maestro. Salí del trabajo nada más eso. A matarte. Porque usted es un freco. Mira, yo creo que tú no me vas a poder matar porque yo tengo un compromiso ya con una persona. Inclusive, yo no me he puesto el letrero de reservado, porque ya estoy reservado. Claro que cuando en una mesa pones reservado es porque ya van a matarme. No creas que es una tutuma, es mi alma. O sea, tú. Te vine a matar. Sí, yo te entiendo y te doy tu razón, porque tú tienes justificación. Te vine a matar por frente. Habla con él. Él viene y dice, mate, yo le digo que tengo un compromiso contigo. Dile que él va a... Perdóname, yo tengo 3 años tratando de matarlo por una deuda que él me tiene. Sí. $10,000 a mí, entonces. A mí son 100,000. ¿Cuánto? Va, son más dinero que me debía a mí. No, pero yo vine a matar, entonces tú tienes que hacer tu turno. Pero que... Señor, no es cuestión de turno. Si yo tengo más dinero, permítame matarlo yo a él primero. Vaya al infierno, matar. Yo lo voy a matar al infierno. Señora, pero ustedes no pueden ir a discutir otro sitio para que no me asaren la casa con tanta discusión. Pero es que te tenemos que matar. Vinimos a matarte y yo lo que opino que me... Déjame matarlo a él. No, hizo un posgrado. Adelante. Sí, 10,000 pesos. Bendiciones. Ajá. Que Dios bendiga este humilde hogar. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo está? Dios bien. Bendiga. Sí. Bendiciones. Mire, cogí un día libre en la iglesia para venir a matarte. Sí. No, mira, yo quisiera que me matara él porque él es pastor de la iglesia que está en la esquina. Sí. Y si él me mata, va a orar por mi alma. Caballero, ¿de cuánto es la deuda que él le tiene que usted lo quiere matar? Mira, yo soy motoconcho. Yo concho de los Alcarrizos. Y yo lo traje de los Alcarrizos hasta aquí. Tú sabes que un motoconcho de los Alcarrizos hasta aquí tiene que cambiar la goma al motor 3 veces para llegar aquí. 3 veces. Sí. Entonces yo decidí, porque si tú, ya son 3 viajes que tú no me debes, no soy yo que te voy a matar, es este que te va a matar. El diablo. Pastor, pero usted... Evita, sí. Pastor asesino. Ya él vino primero que usted y yo también, así que póngase en la fila. ¿Eso es lo que lo van a ver? No, venimos tengo, más... No, tengo una entrevista con Luigi Corporal. Ah, bueno. Sí, no. ¿Qué tiene que ver que tú tengas una entrevista con Luigi que con mi muerte? Bueno, que deje esa entrevista para venirte a matar. Lo primero es Bueno, no ha perdido una gran cosa. Luigi Corporal, y yo lo mato al primero. No, excusa. ¿Sabes que yo le debo más? Sí. Pues yo le debo la vida. ¿Tú te acuerdas cuando tú saliste a matarme? Sí. Yo me monté en ese motoconcho, fue que me salvó. Es la vida que le debo. Porque si yo te me quedaba ahí, tú me requintabas. Yo necesito. Además, yo compré esta vaina hoy, yo no sé si tira. ¿Y Herrera todavía está en el mismo sitio? Sí, está ahí. Ya, qué guapo. Está ahí. Eso no quiebra. Pero él que elija, porque elígeme a mí. Tú sabes que tenemos mucho tiempo. Sí, yo tengo una relación ya. Una relación de vaina. Yo te llamé anoche. Te dije, antes de las 2 estoy allá para matarme. Tú me dijiste que sí. Y yo me acordaba que este perro venía para acá. Yo dije, ¿cómo será que no compro más? Yo tengo que leerme la taza ahorita en la tarde. Dame. Perdón, que la tenía sobada y no me dijo. No, espérate. Suerte que fue para arriba. No, tranquilo. Tranquilo. Estaba para arriba. Pasó por el túnel. Diablo, me abrió un hoyo. ¡Otro! Ah, no, era el que estaba. ¿Qué hacemos?
tema, porque es que yo... No, señores, miren, señores, pónganse de acuerdo. Yo creo que en una relación de pareja... ¿Quieres que te mate con esa camisa? Esa camisa está nueva, si tú quieres quítate la. Yo me la quito. Sí, pues se me fue con... ¿Y por qué no lo matamos y contamos? Uno, dos, tres, ¡pran! No, no, y para, no, así no, yo no, me quedo no, así no, no. ¿Por qué no? Yo soy una persona que me respeto. Si yo me voy a venir que sea una sola... Porque dime tú, cuando yo vaya donde San Pedro y me pregunta, ¿quién te mató? Yo, eso, vaca. Yo tengo una amiga que hay que hacer una prueba de ADN, muchacho, porque ella no sabe, porque ese mismo día tiraron como cuatro. Es verdad. ¿Quién es el muchacho? No sabemos. ¿Qué hacemos entonces, por favor? Pero vamos, yo, pues, y una rifa. Espérate, pues por deuda hay que matar. Es más, mire, si por deuda hay que matar a una gente, atención, banco de reserva. Fui yo. Ay, perdón. Atención, banco de reserva. Por favor, los 116 mil pesos que me sustrajeron los chiperos. No le pongan tanto tiempo a la persona, dije 90 días. Entonces, atención, cuiden su tarjeta, señores. No le presten a nadie, ni su cuenta a nadie, porque si ahora mismo, arrancando la Navidad, le sacan 7 mil, 8 mil o el doble sueldo, en marzo, que vienen a investigar para decirle, no encontramos nada sospechoso. Óigame eso, usted se queda sin doble sueldo. Tenga cuenta, principalmente con la cuenta del banco de reserva. Tenga cuenta. Okay, ahora ese anuncio, ahora vamos a matar. Ahora yo te mato. Así como tú estás indignado con el banco de reserva, estoy indignado contigo. Son 100 mil, son 116. ¿Tú viste cómo tú rompiste la tarjeta? Sí. Así que yo rompí a ti. Ah, bueno. El diablo murió hoy. Siento que me estoy transformando. ¿Usted no se ha operado eso? No, esa es la pistola. Arrodíllate ahí, déjame. Bueno, pero mira, vamos a hacer una cosa. Vamos, déjame ver. Piedra, papel y tijera, ¿será? Porque son tres. ¿Son tres? Hacemos así, piedra, papel y tijera. Y el que sale bueno, así porque se ve medio erótico eso. Miren. Muchachos. Yo voy a comprar la muerte tuya. ¿Cuánto de ellos te debo a ti? No, yo como así, tú vas a pagar la deuda de ellos y yo compro la muerte tuya. Si ¿Y tú vas a dejar que...? Son 100 mil que tú me... Ah, no. 100 mil. Más fácil, le compro yo la deuda de ustedes dos y yo los mato a ellos. Pero tampoco me veas a mí como miserable. Sí, eso es lo que tú eres, un miserable. ¿A quién tú? Porque tú eres un miserable. Porque si tú llegaste y yo te digo que son 10 mil pesitos, maldito miserable del diablo, déjame matarlo. ¡Oh, mira! ¡Son 10 mil pesos! ¡Escúchame! ¡Espera! ¿Y a quién me tuviste meter? ¡A ti! Tú no puedes estarle diciendo miserable a él tampoco, porque tú también debes estar cobrando. O sea, pero, miserable eres tú también. No, tú eres un más miserable. ¡No! ¡Y Motoconcho! ¡Oye! ¿Y tú? ¡Eso da esta vergüenza de que Motoconcho es mera! ¡Pero más idiota! No te metes en eso, que tú tienes la cara de sueldo mío. ¡No te metas! ¿A quién te ha presionado usted? ¡Oye, carajo! ¡Carajo! ¡Ey! Te dijo que no. ¡Ay! ¡Llévelo un hombre! ¡Llévelo un hombre! ¡Ay! ¡Pero más querazo eres tú! ¡Pero vamos a matar! ¡Pero vamos a matar! ¡Vamos a matar! ¡Vamos a matar! ¡Vamos afuera! ¡No se quedan así! ¡Sean hombres! ¡Señores! ¡No se queden así! ¿Cómo se salda una deuda? Se mataron los tres. ¿No? A coger prestado de nuevo.